Cuba Información. En enero del 2017, en la despedida de la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo migratorio. Su puesta en práctica por parte de Washington redujo casi a cero en el siguiente año la llamada migración ilegal. En Cuba se respiraba esperanza. La Casa Blanca autorizó vuelos, cruceros e intercambios que generaron prosperidad en ciertos sectores de la isla y cumplió el número pactado de visas hacia Estados Unidos. Pero Trump cambió dramáticamente el panorama. Durante años mantuvo casi en cero la entrega de visas e impidió el envío de remesas a la isla. Prohibió de nuevo vuelos, intercambios y cruceros. E impuso todo tipo de medidas de asfixia que, en el pico de la pandemia, llevaron al pueblo cubano al límite existencial. La protesta social de julio de 2021 provocó una fiesta en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. ¿Estaría llegando el fin de la revolución cubana? La crisis económica grave continúa en Cuba 3 años después, pero no ha provocado un cambio político, sino un movimiento migratorio de gran envergadura hacia Estados Unidos, cifrado en 500.000 de personas. Una vez más, el problema y la pelota está en el tejado de la Casa Blanca. El presidente de México planteó la solución de una manera muy clara a su homólogo estadounidense. ¿Quieren ustedes que la emigración cubana se reduzca drásticamente como consiguió Obama? Retiren sanciones. Comiencen a levantar el bloqueo. Actúen con valentía.